Con la presencia del vicepresidente ejecutivo del VAPRO, Nicolás Scioli, se lanzó oficialmente la edición 2012 del concurso Incentiva, que brinda financiación a los mejores 10 empresarios de la provincia de Buenos Aires. Nicolás Scioli estuvo acompañado en el panel por el intendente municipal de Trenquelauquen, Raúl Feito. Más temprano, los jóvenes empresarios se habían reunido en la sede de la Cámara de Comercio para lanzar oficialmente la rama joven a cargo de Mario Huenuqueo, quienes estuvieron respaldados por Javier Montalbetti, que es presidente de los jóvenes empresarios de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. También participó Luciano Sicala, que es el ganador de la edición 2010 del Premio Incentiva. Los jóvenes empresarios de la Federación Económica pudimos hacer este lanzamiento en las instalaciones de la Cámara de Comercio con muy buena asistencia y bueno, de acá en más ya queda a nuestra cuenta con la convocatoria y bueno, y armar la comisión, el grupo, ¿no? La rama. La verdad que para nosotros es un orgullo ver el marco de 30 y pico de jóvenes interesados por participar en la Cámara con sus inquietudes, con sus empresas. Y la verdad que para nosotros es una gran noticia y bueno, venir a hacer justamente el lanzamiento hoy de la Incentiva, que es esta herramienta que es para una premiación para concursos de proyectos y empresas de poca duración de vida, digamos, que han sido recientemente creadas, que es una motivación para que los jóvenes sigan generando autoempleo, que generen su propio emprendimiento. Y bueno, la Cámara de Comercio e Industria de Perdido de Trenquelauquen a nosotros nos abre siempre las puertas y la verdad que para nosotros es un orgullo venir, ¿no? ¿Qué requisito tienen que tener para participar en este concurso? En el concurso tienen que tener entre 18 y 35 años, un proyecto productivo que tenga que ver con la provincia de Buenos Aires, que esté arraigado en la provincia, que sea una empresa industrial o proveedor de servicios industriales. En marcha. En marcha o en creación. También se premian proyectos y lo más importante de todo esto es que justamente participar de este proyecto incluye que también el día de mañana se los acompañe con el proyecto, con la concreción del mismo y bueno, nos parece a nosotros que es una gran oportunidad. Luciano, contame tu experiencia. Vos has ganado un premio de empresario. Sí, ¿qué tal? Sí, en realidad sí, hemos sido beneficiados con un premio que se hace a instancias provinciales a través de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la rama joven, que se denomina GEFEBA, en donde todo nace a partir de la Cámara de Comercio Local, la cual represento, que es Bragado, y bueno, fuimos a competir en esa instancia provincial en donde tuvimos la oportunidad de salir beneficiados con ese premio, que nos llevó a la instancia nacional, que es CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, a través de su rama joven, y hemos sido beneficiados con el premio Joven Empresario Argentino 2009. Y contame de tu empresa. Bueno, nosotros somos una empresa que está constituida en el año 2006, familiarmente, por mi suegro, mi mujer y en mi caso, por lo tanto no es una tarea nada fácil de llevar adelante, porque la convivencia más allá del ámbito empresarial está también la familiar, y eso hace que, bueno, a uno, no digo que lo haga más difícil, sino un poco más, más lindo, es decir, más motivador. Aburrir uno no se aburre. Y estamos orientados a la elaboración, o sea, primero la investigación, porque contamos con un laboratorio propio, en donde elaboramos y formulamos productos para el agro, también para el tambo y la industria en general, orientándonos hacia lo biológico. Bueno, hay fertilizantes que se denominan biofertilizantes, hay biofertilizantes que de aplicación foliar, es decir, que se aplican con un avión o con un mosquito, pero también hay para el promotor de crecimiento como inoculantes, protectores, coadyuvantes, correctores de pH, es una paleta variada en lo que es agro y en lo que es tambos también, estamos trabajando con la línea de selladores, desinfectantes y desincrustantes y en la rama de la industria con lo mismo, con el valor agregado que estamos desarrollando un producto biológico para aplicar en los en las piletas de tratamientos de residuos cloacales o también, por qué no, de las industrias cárnicas que bueno, tienen un proceso de fermentación y nosotros lo que tratamos de hacer es estabilizar ese proceso. Hemos arrancado de cero, sin el apoyo o el acompañamiento de inversores o entidades, organizaciones, no tenemos amigos políticos, no tenemos nada. Es decir, esto es un sueño que se está poniendo puesto en la realidad, que lo estamos viviendo, que lo estamos materializando y a seguir peleando por el sueño.